Trigésimo domingo del tiempo ordinario. Evangelio y lecturas del día domingo 29 de octubre del 2023. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 17. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En este domingo, la liturgia nos presenta un pasaje evangélico breve, pero muy importante.
Nos dice San Mateo que los fariseos se reúnen para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la ley, le dirige esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es una pregunta insidiosa, porque en la ley de Moisés se mencionan otras muchas prescripciones. Pero Jesús no duda y responde: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego añade: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta de Jesús no se da por descontada, pues, aunque los más importantes eran los 10 mandamientos, comunicados directamente por Dios a Moisés, la ley judía tenía más de 600. ¿Cómo distinguir entre todos esos el gran mandamiento? Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios y por el prójimo no hay verdadera fidelidad a esta alianza con el Señor. Podríamos hacer muchas cosas buenas, cumplir infinidad de preceptos, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Lo confirma otro texto del libro del Éxodo, llamado Código de la Alianza, donde se dice que no se puede estar bien con Dios y maltratar a aquellos que gozan de su protección, como la viuda, el huérfano y el extranjero, es decir, las personas más solas e indefensas. Respondiendo a quienes le habían preguntado, Jesús intenta también ayudarles a poner orden en su religiosidad, a restablecer aquello que verdaderamente cuenta y aquello que es menos importante. Por eso añade: En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Solo el amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe. Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles. Lo que Jesús propone es un ideal estupendo, que corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. Este es el sueño de Dios para el hombre, y para realizarlo necesitamos de su gracia. Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía precisamente por esto. En ella nosotros recibimos a Jesús en la expresión máxima de su amor, cuando Él se ofreció a sí mismo al Padre para nuestra salvación. Los fariseos se organizan para atacar a Jesús y descalificarlo demostrando que no domina ni maneja la Escritura Santa. Esto porque la pregunta que le realizan era una pregunta que constantemente se hacían los fariseos y no llegaban a consenso con una respuesta convincente. La razón de la pregunta está en la gran cantidad de mandamientos que trae la Escritura, más todos los mandamientos y normas que los mismos fariseos agregaban de su cosecha, lo que hacía que las personas se perdieran entre tanta norma. Para sorpresa de estos cuestionadores, el Señor va más allá de la pregunta misma. Va a la fuente de toda la ley y los profetas. Jesús no busca, entre todos los mandamientos, aquel que sea más importante, sino aquel que es fundamento de todos los demás y lo expresa en un mandamiento doble: amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Para el Señor es claro que si alguien cumple todos los mandamientos, que eran más de 600, pero no ama de corazón a Dios, de nada sirve. Más aún, si alguien dice amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no ama al prójimo, de nada sirve. Para el Maestro, la fuente de toda la Escritura, de toda la ley y los profetas, de todos los mandamientos, es el amor sincero y de corazón a Dios y al prójimo. Jesús establece dos fundamentos esenciales para los creyentes de todos los tiempos, dos fundamentos esenciales de nuestra vida. El primero es que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una obediencia ansiosa y forzada. Hay gente que trata de cumplir los mandamientos de forma ansiosa o forzada, y Jesús nos hace entender que la vida moral y religiosa no puede reducirse a eso, sino que debe tener como principio el amor. El segundo fundamento es que el amor debe tender juntos e inseparablemente hacia Dios y hacia el prójimo. Esta es una de las principales novedades de la enseñanza de Jesús y nos hace entender que no es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo. Y, de la misma manera, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con Dios.
Jesús concluye su respuesta con estas palabras: de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Esto significa que todos los preceptos que el Señor ha dado a su pueblo deben ser puestos en relación con el amor de Dios y del prójimo. De hecho, todos los mandamientos sirven para realizar, para expresar ese doble amor indivisible. El amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Nosotros descuidamos mucho la adoración a Dios. Hacemos la oración de acción de gracias, la súplica para pedir alguna cosa, pero descuidamos la adoración. Adorar a Dios es precisamente el núcleo de la oración, y el amor por el prójimo, que se llama también caridad fraterna, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro. Y muchas veces nosotros descuidamos el escuchar al otro porque es aburrido o porque nos quita tiempo, o de llevarlo, acompañarlo en sus dolores, en sus pruebas. Pero siempre encontramos tiempo para chismorrear, siempre. No tenemos tiempo para consolar a los afligidos, pero tenemos mucho tiempo para chismorrear. Debemos estar atentos. Escribe el apóstol Juan: quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Así se ve la unidad de estos dos mandamientos. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del amor. Y tal fuente es Dios mismo, para ser amado totalmente en una comunión que nada ni nadie puede romper. Comunión que es un don para invocar cada día, pero también compromiso personal para que nuestra vida no se deje esclavizar por los ídolos del mundo. Y la verificación de nuestro camino de conversión y de santidad está siempre en el amor al prójimo. Esta es la verificación. Si yo digo amo a Dios y no amo al prójimo, no va bien. La verificación de que yo amo a Dios es que amo al prójimo. Mientras haya un hermano o una hermana a la que cerremos nuestro corazón, estaremos todavía lejos de ser discípulos como Jesús nos pide. Pero su divina misericordia no nos permite desanimarnos. Es más, nos llama a empezar de nuevo cada día para vivir coherentemente el Evangelio. El amor de Dios por los hombres está manifestado en la cruz. El ejemplo del perfecto cumplimiento de los mandamientos de Dios nos lo da Jesús, crucificado en esa cruz, amando a Dios por sobre todas las cosas, en una perfecta obediencia a su divina voluntad, negándose a sí mismo, para ofrecerse a Dios Padre en sacrificio, por amor a la humanidad, haciendo la parte de Él mismo, para por Él, con Él y en Él, llevarnos al Padre a compartir su gloria en la eternidad. Él ama a cada persona de manera individual, pero la relación con cada uno no es igual. Cada uno es un ser creado por Dios, irrepetible en el exterior, en lo físicamente visible, y en el interior del alma, en lo invisible. Cada hijo de Dios ha sido creado a su imagen y semejanza, para amar y ser amado. Y se le han dado a cada uno dones y carismas diferentes, para que corresponda a Dios según lo que para cada uno tiene planeado. Adorar es amar a Dios por sobre todas las cosas. Solo a Dios debemos adorar. Adorar la Eucaristía es adorar el cuerpo y la sangre de Cristo, dando cumplimiento al primero y al segundo mandamiento, amando a Dios en Cristo y amando al prójimo como miembros de su cuerpo místico. Nosotros estamos llamados a alcanzar la santidad a través de una conversión individual y de una entrega de vida, manifestando nuestro amor a nuestro Creador, correspondiendo al amor de Cristo, permaneciendo unidos a Él, amando lo que Él ama, llevando la misericordia al prójimo. Es así como se cumple el mandamiento más grande de la ley de Dios y el segundo mandamiento más grande de la ley de Dios. Todos los demás mandamientos deben de estar orientados hacia estos dos. Cumplirlos sin amor no es cumplirlos. Adoremos la Eucaristía para que manifestemos nuestro amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo nos pone ante la gran novedad de Jesús,
Por un lado nos revela que estos dos mandamientos son la raíz y el fundamento sobre los que puede sostenerse con verdad cualquier ley, y por otro, que todo, y en particular la ley, queda definitivamente abierto a la realidad de Dios y a la realidad del prójimo. En el amor está la fuente de donde emana la vida, la adoración, la alegría, la disponibilidad, la sencillez, la entrega, el servicio, y en especial, el cuidado de quienes nos necesitan con más urgencia, los pobres, los enfermos, los tristes, los desvalidos. El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y adherencia con todo nuestro ser, pero se desconocería el verdadero amor si nos quedáramos simplemente en una vivencia emocional que no logra transformar todo nuestro ser, o si este amor no se tradujera en obras concretas de fraternidad y solidaridad, que son la veracidad del amor. Amar a Dios y al prójimo quiere decir pasión por Dios y compasión por la humanidad, porque pasión, compasión, significa alabar la existencia desde su raíz, tomar parte en la vida con gratitud, optar siempre por lo bueno y lo bello, vivir con corazón de carne y no de piedra, rechazar todo lo que niegue y excluya a cualquier persona. El amor nos pone en situación de libertad frente a las seguridades humanas en las que muchas veces deseamos instalarnos y que son en definitiva el único obstáculo al verdadero amor. Para la fe cristiana católica, el único crecimiento significativo de la persona es la libre disposición de sí misma para amar más allá de toda compensación o seguridad. A la luz de la vida de Jesús, el crecimiento en la fe no sigue una línea de ascenso, hacia arriba, sino descendente, hacia abajo, que es lo propio y distintivo del amor. Crecer y madurar es ir hacia abajo, es humildad y sencillez. Quien sabe de amor es capaz de dar o gastar su vida en beneficio de causas nobles, sin esperar contraprestación o recompensa alguna. A nosotros se nos ocurren muchas preguntas. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo se puede amar a alguien a quien no es posible siquiera ver? Al hablar del amor a Dios, los hebreos no pensaban en los sentimientos que pueden nacer en nuestro corazón. La fe en Dios no consiste en un estado de ánimo. Amar a Dios es sencillamente centrar la vida en Él para vivirlo todo desde su voluntad. Por eso añade Jesús el segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir olvidado de gente que sufre y a la que Dios ama tanto. No hay un espacio sagrado en el que podamos entendernos a solas con Dios, de espaldas a los demás. Un amor a Dios que olvida a sus hijos e hijas es una gran mentira. Probablemente necesitamos en la iglesia un proceso de concentración en lo esencial para desprendernos de añadidos secundarios y quedarnos con lo importante. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Todo este lenguaje puede parecer demasiado viejo, demasiado gastado y poco eficaz. Sin embargo, también hoy el primer problema en el mundo es la falta de amor, que va deshumanizando una y otra vez los esfuerzos y las luchas por construir una convivencia más humana. Por eso, el hombre que solo se fija en su propia ambición y conveniencia, sin fijarse en Dios y en su prójimo, provoca odio, enfrentamientos, guerras. ¿Hasta cuándo podremos gritar desde el fondo de nuestro corazón, «Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad»? Hermanos, oremos porque nos falta mucho para poder ser dignos hijos de Dios y dignos cristianos que podamos ayudar y amar a nuestros prójimos. Padre nuestro, ayúdanos a amar como tú nos amas. Enséñanos a amar hoy un poco más, a darnos un poco más y así contribuir en la edificación de tu reino en nuestra vida. Padre bueno, enséñanos a ser fieles y amar a los demás con tu caridad divina. Queremos que seas tú el fondo y el sentido de todo lo que hacemos. Que nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestro esfuerzo, nuestras buenas obras sean para ti y por ti en primer lugar.
Queremos amarte con todo nuestro corazón y por eso te ofrecemos todo lo bueno que hay en Él. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, Espíritu Consolador, ilumina con tu luz a quienes todo lo ven oscuro, con tu amor a quienes están solos, con tu fuerza a quienes perciben debilidad física y también espiritual. Tú eres el mejor abogado. Defiéndenos de nosotros mismos, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de caridad y de nuestras melancolías y desesperanzas. Señor Jesús, danos la gracia de amar a los demás con todo nuestro corazón y nuestra buena voluntad. Que nuestro amor no sea solo un vago deseo, sino que se concretice en buenas obras. Queremos seguir tus enseñanzas, para que podamos aprender a amarnos a nosotros mismos y así amar a los demás, especialmente a los que más nos necesitan, así como tú nos amas sin límites. Santísima Virgen María, ejemplo de caridad y compromiso fraterno, te pusiste al servicio de todos, vivías para los demás. Concédenos el don de la fraternidad y ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y el amor, para así hacer presente y palpable con nuestras vidas el reino de Dios. Ayúdanos, Madre nuestra, a acoger en nuestra vida el gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo, el cual resume toda la ley de Dios y de la que depende nuestra salvación. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.